Michel Camant, bentornati. Siamo a Trujillo, in Perù, più o meno un'ora di volo a nord di Lima, siamo sulla costa. Siamo a Chan Chan, la città capitale dell'Impero Cileno. Accanto a me è Victor Corcuera, al quale chiediamo di parlarci di questo film. Victor, muchas gracias por habernos recibido y por favor, explícanos dónde estamos, qué tenemos atrás, qué es. Bien, Chan Chan es la capital de la cultura Chimú, aproximadamente 20 grados, y estamos ubicados exactamente en el sector de audiencias o el sector administrativo, como lo conocen los arqueólogos. Chan Chan tiene muchos elementos por los cuales ha sido considerado como patrimonio de la humanidad: valores históricos, valores estéticos, arquitectónicos, y que a pesar de los factores antrópicos y naturales, ha logrado subsistir y quedar de pie como lo que es ahora, ¿no? Un lugar impresionante para todo tipo de personas. A nuestras espaldas está uno de los valiosos legados artísticos de los chimús, en la cual representan a aves que están aterrizando, ¿no? O sea, ese movimiento que uno observa en las aves al momento de aterrizar, como si fuera una cámara fotográfica, han podido captarlo en la imagen, ¿no? Y que ha quedado viva hasta hoy en día. Nos decía que este templo se parece al mar o tiene mucho que Claro, ver con el mar, ¿no? la simbología de los chimús aplicada en el arte de los relieves es que antiguamente, cuando la gente ingresaba a Chan Chan, a los templos, a los palacios, era como ingresar simbólicamente dentro del origen divino de ellos, que era el mar. Es por eso que los relieves emulan a todos los elementos del mar, desde los peces, las aves marinas, hasta el elemento industrial utilizado por el hombre para la pesca, que son las redes de pescar. Es más, hasta el sonido, que está aquí a 1 kilómetro del mar, ha sido utilizado para que la acústica funcione y que cree una realidad única, ¿no? O sea, tú estás aquí, estás con el olor del mar, el sonido del mar, el ambiente del mar, ¿no? Estás dentro de tu origen, ¿no? Muchas gracias. Ya.